4 regresos inesperados que han sucedido en Raw, Loquendo. Kane, una de las superestrellas más longevas dentro de la compañía, se había alejado de las cámaras en la marca azul en noviembre del 2016. Hizo su retorno a la compañía en septiembre del 2017, a ayudar a ganar a Braun Strowman, donde en ese momento se estaba enfrentando a Roman Reigns en una jaula de acero en un Raw. Ruby Riott, conocida por sus fantásticas historias e increíble talento que tiene, es una de las superestrellas más talentosas del roster principal. Lamentablemente se fue por un pequeño periodo de Raw, donde más tarde regresó inesperadamente en el Raw 6 de agosto, donde regresó con una capucha camuflada, para distraer a Bayley y a Sasha Banks, donde acabaron perdiendo sobre la Rebelión Escuadra, y todo quedó con un regreso sorpresivo y victoria para su equipo. Finn Balor, también conocido por su carisma y gran habilidad en el ring, se lesionó del hombro en SummerSlam 2016, por lo que no estuvo dentro de la compañía desde su regreso en 2017, donde fue compañero de Seth Rollins en un Raw. Paige tuvo una salida muy larga en los tiempos del 2015, donde no se le volvió a ver nunca más, hasta que hizo su regreso. Antes de su regreso se habían filtrado imágenes privadas de ella, y por eso el regreso se atrasó más, hasta que por fin hizo su gran ansiado regreso, que fue muy inesperado, donde hizo una promo en medio de la lucha de Sasha Banks, donde debutaron por primera vez Mandy Rose y Sonya Deville. Si sabes algún regreso que pasó en Raw, házmelo saber en la caja de comentarios para hacer la segunda parte.